Bienvenidos a la presentación del mapa literario del Centro de Lima. Quería aprovechar el audio que acaban de oír. Han escuchado muchos nombres con los que se le llama a Lima. Desde Ciudad de los Reyes, la Comarca Oscura, Babilima, y todos estos nombres son recurrentes en la literatura que se ha formado acerca de la ciudad. En los 50, el escritor Enrique Congreins habló de una imagen muy interesante acerca de Lima. Él le llamó la bestia del millón de cabezas. Y en este mapa quizá hemos querido retratar un poco esa imagen inmensa, gigantesca de Lima, tomarla desde muchas aristas y hacerla recaer en uno de los puntos en los que creo que puede verse de la mejor manera, que es la literatura. Durante la investigación para este proyecto descubrimos una serie de lugares que creemos que valía la pena volverse a ver con otra mirada, desde otro eje. Y descubrimos lugares tan sencillos como café, como pequeñas librerías, como bares, han dejado una huella muy interesante e intensa en la ciudad, incluso después de su desaparición. Y esto da cuenta, finalmente, que uno piensa que la ciudad se transforma debido a esas decisiones que toma la gente acerca de ella, decisiones políticas o a través de movimientos sociales. Pero en realidad esta transformación no surge de una fuerza unilateral, sino más bien de una fuerza recíproca, porque la ciudad y los lugares que se crean en ella también transforman a la gente y dan pie a que surjan ideas y debates que transforman una época. Belli hace algunos años también escribió unas crónicas en las que retrataba un personaje muy interesante que vivía básicamente a través de sus pasiones, que eran los mapas y los libros, y descubrió una conexión interesante en ellos. Se dio cuenta que era un viajero de la realidad y un viajero de la ficción a la vez. Lo que nos proponemos con este mapa tiene mucho que ver, pero quizá lo lleva incluso un poco más allá, y no es ser un viajero de la realidad y ser un viajero de la ficción, sino más bien es ser las dos cosas al mismo tiempo. Poder transcurrir a través de la ciudad como si fuera un libro abierto y poder estar en los lugares de novelas, lugares que han sido narrados en novelas o en poemas o en ensayos, y poder incluirse en la ficción y caminar a través de la ciudad y dejar de ver la lectura como un acto pasivo y más bien volverlo una acción, que es el caminar a través de la ciudad. Bueno, aquí estamos en la mesa presentando este mapa literario del Centro de Lima. Primero que nada, queremos compartir la emoción que sentimos por ver tanta gente que, en definitiva, aquí compartimos algo, ¿no? Que es la pasión por la lectura, por la literatura. Entonces, y por nuestra ciudad también, ¿no? Y esos sentimientos encontrados que nos genera, pero finalmente aquí estamos porque algo en común nos une, que es la curiosidad y las ganas, pues, de ver nuestra ciudad de otra manera. Y les contamos un poco sobre este mapa. La idea es, hemos marcado algunos puntos, ya lo van a poder leer con calma, cada quien va a poder elegir su recorrido. Algunos puntos han estado, que hemos marcado, tienen que ver con novelas, poemas, cuentos, también ensayo, que refieren a ciertos aspectos de la ciudad o a ciertos lugares concretos, ¿no? Como lugares reales que transitamos cotidianamente y rutinariamente se transforman en un mundo de ficción, ¿no? Pero en un mundo de ficción que nos retrata, que nos hace vernos ante un espejo, que nos hace reflexionar, nos hace tal vez ser más sensibles.
Entonces, tener esas puertas abiertas a esos caminos que nos da la literatura ha sido la intención de este mapa. Por otro lado, el mapa también ha tenido la intención de pensar al libro como objeto cultural, al libro como objeto cotidiano que transcurre en nuestras vidas, como el libro ha estado presente en las décadas anteriores, ¿no? Entonces, por eso hemos señalado algunas librerías que fueron importantes en el centro de Lima y que ahora ya no están. Hemos señalado algunas editoriales o imprentas, que algunas subsisten y otras no. Y en el paso del tiempo también han nacido otras. Entonces, tampoco es un mapa que hace una apología a la nostalgia, sino lo que trata es de establecer continuidades y también hacer evidentes ciertos cambios, ¿no? Tanto en la dinámica cultural y en la dinámica de la creación literaria. Y bueno, ante todo es un mapa que tiene ciertas licencias que seguramente ya se van a dar cuenta, no cumple estrictamente con el rigor geográfico, científico, pero puesto, porque esa es la intención, ¿no? De dar apertura a la imaginación e imaginar la ciudad que transitamos, que hemos vivido, las herencias que recibimos, pero también cuestionarlas y inventar una ciudad como la que es ahora, ¿no? Y pensar qué ciudad queremos, qué sociedad queremos, ¿no? Por un lado, hay ciertos autores que nos han inspirado profundamente a revisar este mapa. Uno de ellos es Sebastián Salazar Bondi, que, bueno, su bien conocido título de su libro de ensayos sobre Lima, que se llama Lima lo horrible, que está inspirada en la firma de que hizo el poeta César Moro a uno de sus poemas a inicios del siglo XX. Bueno, en este libro de ensayos que Salazar Bondi escribe entre la década del 50 y la década del 60, en el cual reflexiona sobre Lima como sociedad, Lima acerca de su herencia colonial, de lo que significa esa herencia colonial, de su herencia no lo menciono así, pero cómo esa herencia colonial ha borrado tal vez un pasado indígena, ancestral, una identidad, ¿no? Entonces, al leer y volver y releer este libro, encontramos, a pesar del paso del tiempo, de los cambios, tanto a nivel político, económico, social, cultural, cuestiones que siguen vigentes, ¿no? Y conflictos que siguen vigentes, como el racismo, el conservadurismo, bueno, tantas cosas que de algún modo generan pues una sociedad en constante movimiento y sí, en constante conflicto. Y a pesar de ese tono que es sumamente crítico, el de Sebastián Salazar Bondi, a pesar de ese tono a veces que parece pesimista, que es como no vamos a salir de esta realidad tan horrible, rescatamos una frase que justamente está en el mapa, es un epígrafe, que dice: toda ciudad es un destino porque es, en principio, una utopía y Lima no escapa a la regla. Entonces, queríamos rescatar este pasaje, este pensamiento, esa reflexión de Sebastián Salazar Bondi. Y bueno, finalmente, para darle paso, darle la palabra a los presentadores que han venido gentilmente a hablar sobre Lima, su literatura, su patrimonio, la memoria de Lima, queremos, antes que nada, agradecer. Es el momento de agradecer y es una lista muy grande. Primero que nada, al equipo de trabajo, a Sara Ulloa, que hizo el diseño gráfico, a Marta Bell, que hizo el diseño cartográfico, que sin eso no hubiésemos podido empezar, y bueno, ese es el equipo de trabajo, pero luego está el equipo amplio de trabajo, que es el de esta hermosa casa de la literatura peruana,
que tiene como directora Milagros Aldarrea Feijóo, que nos abrió las puertas de esta casa para llevar a cabo este proyecto, a Doris Calderón, a Jaime Cabrera, a Marco, a Diana, a Liliana Polo, encargada de la biblioteca, a la señora Isabel, encargada de la logística, el señor Moisés, y a todo el equipo de orientadores de esta Casa de la Literatura, que cuando vengan a visitar y hacer el recorrido por las salas, va a haber jóvenes que los van a recibir gentilmente para orientarlos por las salas, en especial a Juan Carlos y a Jesús, que han armado una muestra de libros que cuando salgan van a poder verla. Bueno, eso por un lado, en relación a la gente de la Casa de la Literatura, a todo el equipo de investigación, a Sandro Chiri también, a Ronnie, a Edwin, a todo el equipo de la Casa de la Literatura. Y luego también queremos agradecer a Germán Coronado, un editor histórico, a Jaime Campodónico, otro editor histórico, que nos compartieron sus experiencias, a Armando Benítez, un librero, a Gabriel Ramón Jofre, un historiador de Lima, a César Daniel Rodríguez, a Álvaro de la Casa Ida, que es quien nos facilitó los audios que escucharon para y que existe un mapa sonoro de Lima, así que pueden acceder por internet a ese mapa sonoro de Lima. Y también queremos agradecer a Osvaldo Reynoso, a Carlos Ostolaza y a Victoria Guerrero, que gentilmente nos recibieron en sus casas para entrevistarnos. Y bueno, finalmente a quienes han venido a presentar, a Luis Chueca, poeta y crítico literario, y Javier Lizarzaburu, periodista.